¿Qué tal, mi gente? Pues este día amanecimos con ganas de irnos a pasear. Ahorita venimos con mi parce Faber. Vamos que para las dunas a conocer, a ver cómo nos va. El plan de hoy es ir a Viesca y a las dunas, a ver cómo está. Esperemos que esté bien bacano. Que esté, ¿verdad? Bacano. Que esté bacano. Así es que, arre, parcero. Dale. Con Iván, ¿qué te parece, Faber? Excelente, gustó, bonito, hermoso. Ya estamos para las dunas. Está chiquito el pueblo, pero se ve sabrosote. Sí, está hermoso, bacano. Está chido. Mucha cultura. Ya tiramos un rato ahí un speak ahí con los militares, ¿va? Claro, sí, nos dieron la charlita. Sí. Dijeron, pues, a ver qué andan haciendo estos cabrones. Sí, a ver qué estamos haciendo. Vamos a dar un rol aquí en la placilla y a ver qué más nos topamos. Y vamos sobre de la fábrica de sal. Y el resto, y después vamos para Duna y ya. Y para la casa. Y para atrás. Y para tener algo, porque ya hace hambre. Sí, ya está haciendo hambre también. Hay que alimentar el cuerpo. Está pidiendo comida. Aquí la fábrica de sal abandonada, es como pueden ver, pues son las ruinas de la construcción. Allá está mi parce. Estamos explorando, viendo los bloques. Nomás si llegan a venir, nomás hay que tener mucho cuidado porque está lleno de hoyos por todos lados. La arena está suelta. Al parecer hay construcciones subterráneas. Y cuando menos piense, blum, para abajo y se descuida. Es que hay que estar al tiro.
Después de tragarnos como que como 3 kilos de arena. De arena, vea, ya terminamos la caminata. Entonces, la verdad, totalmente recomendable. Sí, un dominguito, un sabadito. Para que vengan, los convidamos. Échense una vuelta para Viesca y aquí a las dunas de Bilbao. Así es que nos despedimos, el Iván y mi compa. Bueno, padre, también. Es un que... saludito. Y ya sabe, pues, acá lo esperamos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.